Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos en nuestro programa a don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria y miembro de la Junta Nacional. Un saludo, don Víctor. Un saludo a todos los oyentes. Y don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria, también cortertulio de esta casa. Un saludo, don Aurelio. Un saludo. Y vamos a hablar del sector del automóvil, comenzar andando uno de los sectores motores de la economía en España, por supuesto en Cantabria, con cantidad de empresas auxiliares que se ve abocado por parte de los proyectos de la Agenda Desastre 2030 a una situación realmente complicada y aún más los próximos meses. Decía hace pocos días un alto dirigente del sector en Europa que pueden cerrarse en los próximos meses en Europa nada menos que 11 fábricas de automóviles. Y por otro lado, la loca transición climática puede ser insoportable para los particulares. El otro día me comentaba un taller importante de aquí cómo se están, cómo se está aumentando los precios de los coches usados y cómo precisamente están caídas las ventas de los coches nuevos porque son imposibles de pagar para las economías medias, al margen de las interrogantes técnicas de duración con los que han sido lanzados. Estamos ante un tiro en el pie, iba a decir casi en la nuca, de la dichosa agenda climática o desastre 2030 todo unido y de los dirigentes de la Unión Europea. Don Víctor, ¿cuál es la situación que ahora mismo vivimos en Cantabria al respecto? Pues la situación no deja de ser preocupante porque no somos ajenos a la coyuntura internacional con la crisis de los semiconductores y de los microchips, lo que significa que hay una carencia en la oferta de vehículos, pero bueno, entendemos que, por lo que nos dicen los concesionarios, que se está empezando a regularizar ya la situación. Yo tengo aquí unas cifras, como muy bien apuntaba, de esta información que facilitaba en cuanto a matriculaciones y a transferencias. Los datos que nos aporta desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria, en cuanto a matriculaciones, hemos hecho la evolución desde el año 2018. Muy interesante. En el año 2018 se matricularon 17.881 unidades. A fecha actual. En el año 2018. Todo el año. Todo el año. En el 2019, 17.902. 2020... Recordemos que empieza la pandemia, marzo, 14.877. 2021 desciende a 14.275. Y a fecha 30 de septiembre llevamos solo 9.418. En cambio, en el mercado de transferencias, pues tenemos que se triplican el número de operaciones. En el mes de septiembre se han realizado 3.098 operaciones, frente a 1.047 matriculaciones. 3.098 transferencias frente a 1.047 matrículas de vehículos nuevos. Estos son datos, señores. Datos, me contaba el otro día un profesional que se está dando, en caso, no sé si es la verdad, no me dijo la marca, y por lo tanto lo doy con cautela, pero puede ser que coches nuevos vendidos, como pueda haber subido, incluso se proponía desde la casa, bueno, no lo cabe de recoger porque la fecha de entrega es tarde, en fin. Lo que han creado con estas leyes hechas en despachos y que obedecen a intereses extraños, que llegaremos a saberlos. Yo creo que alguno lo podemos conocer, esta agenda climática desvergonzada, cargarse el automóvil también. Pero claro, si se carga uno el sector del automóvil, se carga millones de puestos de trabajo en el mundo, como está sucediendo con la industria que depende de los sistemas eléctricos, etcétera, etcétera. Y no entiendo lo que está pasando en la Unión Europea. Mismo lo entiendo y mezclo otra cosa cuando ayer me entero que se firma un convenio
por el que la Unión Europea va a pagar 130 millones de euros a Marruecos para que mejore su agricultura, es decir, para que nos haga la competencia. Don Aurelio, todo esto comienza a ser algo, una especie de puzzle, pero de locura, de maldad. ¿De qué es esto? Porque esto es más que trae paro, miseria y mucha preocupación, personas que pueden llegar a la desesperación. Sí, bueno, yo creo que hay un proyecto global liderado por lo que conocemos como estos grandes capitales, el Foro Económico y demás, que han puesto en marcha la Agenda 2030. Hoy todo está girando alrededor porque ahí han encontrado una especie de panacea para imponer sus criterios. Todo tiene como origen el desprestigio del comunismo, que están buscando fórmulas para ocultarlo, para disfrazarlo. Y entonces, bueno, yo creo que por ahí van las cosas. Lo que nos quieren imponer es una ruina económica mundial, con medidas pues como las que vemos. Están dando, yo diría que frenando todos lo que podían ser avances sociales en todos los órdenes, y esto está teniendo unas consecuencias muy nefastas. Entrando concretamente en el tema de los automóviles, pues efectivamente, yo creo que el automóvil está siendo objeto de una demonización absoluta. Hoy vemos que todas las medidas que se están tomando, en fin, los países, pero ya además hasta en los niveles de la administración más bajos, como son los ayuntamientos, pues vemos que están erradicando la posibilidad de que el coche funcione, porque el hecho de obligar a la gente a cambiar sus vehículos viejos, muy viejos, porque hoy sabemos que la media de edad de los automóviles pues va a seguir aumentando, España, con estos precios. Pero claro, bueno, que nos movemos en 12 años, en 14 años, y ahora se está haciendo mucha venta de coche usado. Bueno, pues el hecho de que esos coches ya no puedan circular en las ciudades de más de 50.000 habitantes, pues hace que prácticamente el parque móvil, en un porcentaje amplísimo, desaparezca, y con esto están dejando a la gente sin posibilidades de moverse, porque el coche es una herramienta hoy imprescindible. Pero si luego lo llevamos también al terreno del empleo, pues vemos que efectivamente para España es decisivo el automóvil, ¿no? Las fábricas, las empresas auxiliares, todo esto. Y vemos que todo eso se nos puede ir al garete sencillamente por esto, porque hay un movimiento ideológico comunista mundial que quiere imponerse, pero sin decir que es un movimiento comunista. Se llama ideología de género, se llama cambio climático, en fin, buscando nombres que no dejen claramente que lo que se quiere imponer es la ideología comunista, esa que dice no tendrás nada y serás feliz. Precisamente, como esto no lo dicen otras televisiones, habrán visto esto que ha sucedido en los museos de estos niños de papá locos que van. Bueno, pues detrás de la organización esa, es lo que no lo cuentan, están multimillonarios que les han dado muchos millones, entre ellos una sobrina de los Kennedy, una Rockefeller. Es decir, aquí hay una apuesta por una serie de cuestiones para controlar el mundo entre cuatro personas. Estoy resumiendo, ¿no? Es decir, esto es, se quiere cambiar los estados nacionales por una especie de globalización, y ahí lo tenemos con la posible implicación de Soros en la independencia de Cataluña, con esas páginas, esa investigación que ha hecho la Guardia Civil, en la que se ve que la fundación de Soros había subvencionado a un sistema de control de voto o algo de esto. En fin, todo esto que se está viendo está llevando a que hablemos del confesionario de don Víctor J. Carpintero, que es ese confesionario en el que le dicen los cientos de clientes que tiene esta magnífica asesoría, que le recomiendo realmente, cómo están las cosas, si le van allí llorando, cómo está la situación.
Pues la situación es preocupante. La situación es preocupante porque, bueno, todos los factores que están incidiendo en la economía, el índice de la inflación, hoy se ha conocido precisamente que es el 7,9, el aumento, la previsión de octubre del IPC. Se felicitan porque está bajando, pero está siendo unas cifras... Claro, pero está bajando porque está bajando el consumo, porque no llega la gente a... Porque no hay. Y las colas del hambre. Escuchaba la Fundación Madrina en Madrid, que se está quedando sin alimentos. Claro. Y después, mire, esta semana precisamente he estado en Madrid porque el Grupo Social 11 nos dio un premio a los gestores administrativos como empresa solidaria por nuestra ayuda decidida a implantar en la frontera con Polonia una tienda de campaña a la cual contribuimos nosotros a instalar allí para el tema de refugiados, ¿no? Y surgió la misma tarde del martes de esta semana una noticia que, bueno, nos puso el vello de punta a todos. Hay un anteproyecto de ley de medidas fiscales para la estabilización del empleo y demás, que entre las diversas medidas que tiene en ese anteproyecto hay una que es suprimir todas las subvenciones y las ayudas a la contratación de personas con discapacidad. Bueno, usted se puede imaginar la situación. En la sede del Grupo Social 11 saltó en los teletipos esa noticia. Y bueno, pues bueno, es que... Es que me hace mucha gracia después cuando hablan de que son políticas sociales en los presupuestos y demás, y a las personas con discapacidad... Son las políticas más capitalistas, porque los únicos... Vamos a ver, si aquí tenemos como Bill Gates, se le pone el señor Sánchez la agenda, le pone la... Es de las primeras personas que recibe, etcétera, etcétera. Que no, que es todo lo mentira. Ya no es el socialismo que se preocupaba por el tema social, muy respetable y que en buena labor. Fíjese, mientras todo esto sucede, los españoles no llegamos a fin de mes, no llegamos a fin de mes, no, porque la bolsa de la compra no ha subido un 7%, lo que ha subido un 15, un 16%. Y las hipotecas. Y las hipotecas. Entonces, este señor está en Kenia, entre otros países, van 68 personas, 12 periodistas y solo 11 empresarios. Pero al mismo tiempo, la IDEF adelanta que España entrará en recesión técnica este mismo año. Esto todo se produce mientras que se aprueban los presupuestos, en los que en el Banco Azul solo había 3 o 4 ministros, la ley más importante, en la que se hacen unos presupuestos que son unos presupuestos fake, que van a engordar la deuda muchísimo más y que nos va a llevar a una situación complicada. Es verdad que luego, como se ha visto, en los presupuestos de este año, hay muchas partidas que solo llevan un 30 o un 40% de ejecución. Luego no se ejecuta ni la mitad, pero la realidad es esa. Don Aurelio. Efectivamente, ¿no? Una medida tan importante para el país como es el debate sobre los presupuestos es que el presidente pues esté por ahí paseándose, ya no se sabe si en Kenia o Senegal, porque parece ser que confunde los países, según le tuvo que corregir el presidente presidente, ¿no? Bueno, son unos presupuestos, como muy bien decía Víctor, pues que efectivamente alardean de muy sociales y demás, pero cuando analizas un poco el gasto, pues ves que este es un gasto absolutamente superfluo, no tiene nada que ver con lo social. Se está viendo en los temas, esto que acaba de decir ahora, que yo no había entrado en ello, de suprimir las ayudas para la contratación a personas con alguna deficiencia, pues eso a mí me parece que es una barbaridad y es un retroceso importante. Pero es que nos está pasando en todo, nos está pasando en la educación, nos está pasando en la sanidad. Ahora usted, perdón, ha dicho sanidad. ¿Usted cree que la partida para vacunas es mayor que para los centros de salud? Claro. Claro, hay algo que pensar, cosas muy extrañas. No, es que es realmente increíble. Usted con frecuencia habla del tema de las vacunas. Hablaremos más adelante. Y es que no es para menos. Las vacunas hoy están muy cuestionadas. No sé si salen a 10 vacunas por español lo que se ha comprado, o a 12, no sé cuántas. Y ese interés en que ahora la gente se va a vacunar de la gripe, ¿qué? Le pongo las dos. O sea, hay un interés enorme cuando usted ha escuchado, y perdón que haga esta digresión, ¿no? Ha escuchado los médicos especialistas en inmunología decir, oiga, cuidado con las dosis de refuerzo porque están agotando el sistema inmunitario y luego ustedes van a ser vulnerables a cualquier tipo de infección.
Ojo, que además sabemos que hoy los nuevos virus, las nuevas cepas que mutan constantemente, esquivan los anticuerpos que generan estas vacunas. Bueno, por vamos tanto, a esto, ¿no? Es un inciso, porque además, como usted tiene un poco con el tema de la vida, pues quería hacerlo. Bueno, lo que sí creo es que la cuestión de los presupuestos no abordan las necesidades que tiene el país. Los han hecho para servir a sus socios, socios que son, como ellos dicen y se autodenominan, los enemigos de España, es decir, son unos presupuestos que avalan todas las acciones que van contra España, independentistas, los herederos de ETA, los nacionalistas, los comunistas bolivarianos, que son los que sostienen hoy al presidente del gobierno, que es lo único que a esta persona le interesa, permanecer ahí. Por tanto, son unos presupuestos que yo creo que lo único que nos llevan es a esto, a un mayor endeudamiento y a una mayor presión de todos estos grupos que controlan sobre el propio país y sobre la dinámica. Sí, es que fíjese, estaba repasando el título, que es bastante largo, de este anteproyecto de ley, sí, en el que, como he dicho esto antes... Esto es muy grave. Como he dicho antes, se están suprimiendo bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad. El título de la norma es el siguiente: anteproyecto de ley por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de empleo y mantenimiento de empleo estable y de calidad. Es decir, lo que en el fondo, si entramos antropológicamente, es, perdón lo que digo decir, es decir, no tienen derecho a vivir estas personas que tienen discapacidades psíquicas. A ver, es que son las es personas decir, a las que más hay que favorecer. Desde el principio, cuando realmente es una maravilla, pero bueno, ya no quiero entrar en otras cuestiones. Es decir, esto es un pensamiento muy fuerte, muy si grave. Se analiza de fondo. Gravísimo. Es que Bueno, contrario, por supuesto, al tema. Piénsenlo ustedes, no voy a poner más el dedo en la llaga. Es que son a las que, habría que discriminar, pero de manera positiva. Positiva, y eso es lo que hasta hace 8, 7, 6 años era lo que precisamente era el progreso, claro. Porque antiguamente es verdad que esas personas se tenían apartadas, etcétera, sí. Y precisamente lo que dio el progreso, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que está habiendo un retroceso antropológico con la ideología woke, con todas estas ideologías pues que debieran de estar casi, eso sí que es, está haciendo un daño. Y de hecho la campaña en Estados Unidos va a basar entre el bien y el mal. Bueno, pues es entre decir, otras entre muchas... el bien y el mal. Entonces, claro, las ideologías comunistas fracasadas, etcétera, se han aliado con el ultracapitalismo y han creado todo este tipo de ideologías que vacían al ser humano, es decir, destruyen la familia. Primero, la célula básica de la sociedad se destruye, claro. La familia, y luego se va hacia otras cosas. Y yo digo, desde este medio que tenemos que reaccionar, don Aurelio. Bueno, es que efectivamente todo lo que se está haciendo es una auténtica barbaridad. Es ese control sobre, ya no solo sobre las haciendas, que es el comunismo, es sobre la vida. Sobre la vida, pero además, claro. El pensar, el pensamiento. Sobre todos los aspectos de la vida, ya incluso sobre la biología. Sí, sí. O sea, usted se cambiar la ciencia. Se encuentra en estos momentos... efectivamente, con esto de la ley trans, que quieren actuar y dominar ellos, es la biología, pero además, ¿quiénes lo están haciendo? Pero si es que son unos grupos de auténticos ignorantes. Usted va al ministerio. Sí, pero hay maldad, al Ministerio de la Mujer. No son solo dice, ignorantes. ¿Quién lleva el Ministerio de la Mujer? O sea, ¿qué garantías, qué solvencia tienen estos personajes, ¿no? Entonces, todo está hoy basado en la... Todo lo que se está haciendo en España es ideología, es eliminar el régimen que nos llevó a esta España democrática que se ha vivido de concordia y demás, y todo va dirigido pues a eliminar esto. Son pasos, estos presupuestos, los ministerios, los 22 ministerios que tenemos, el de consumo, el de igualdad, el de cambio climático, que todos aumentan en unos porcentajes enormes en el presupuesto, y todo nos lleva a lo mismo, a implantar una determinada ideología, por una parte, y por otro lado, a intentar permanecer permanentemente este personaje que hoy dirige los destinos del gobierno de España. Don Víctor, el paro sube en Cantabria de julio a septiembre un 6,84, teniendo en cuenta el mes que es,
Y es verdad que la población activa además disminuye, es decir, cada vez dependemos más de jubilados, clases pasivas. 143.000 jubilados hay en Cantabria. 140, que es maravilla tener aquí a don Víctor, 143, bueno, y usted lo está notando en el despacho, ¿no? Hombre, claro. La ilusión de todo ser humano, y yo lo entiendo, es quitarse del medio ante lo que estamos viendo, y una falta de ilusión por crear riqueza, de generar empleo, porque se ve uno impotente y desanimado desde el poder, don Víctor. Hombre, es que ya se está cansando la clase media, lo que queda de la clase media de este país, y de los autónomos y las pymes, y los trabajadores, es que se están empezando a cansar, a tener que ser uno de cada tres personas, miembros de la población, los que tengan que contribuir al sostenimiento de la caja de las pensiones. Sí, sí, sí. Es que estamos en una proporción de 1-3 y es que esto es insostenible. Yo creo que después en la negociación de los presupuestos generales del Estado, que antes comentaba muy bien, claro, te encuentras con el PNV. Que demandan gestionar ellos la caja de las pensiones. Cuando del ellos País no Vasco. Pueden aguantarla porque estarían en quiebra, porque ellos tienen una población pasiva muy grande. Pero que además es un principio constitucional la caja única de las pensiones en todo el territorio igual. ¿Qué sucede? Que una pensión de 2.100 euros en San Sebastián o en Bilbao no tiene el mismo poder adquisitivo que una pensión de 2.100 euros en Chiclana o en Conil de la Frontera, en Cádiz. ¿Me explico? Pero claro, pero es el principio de caja única que prevalece en la Constitución española. Y todo esto en una situación económica que en parte se oculta, en la que el Digital El Debate ha hecho un análisis muy interesante entre los años 2017 y 2021 en la Unión Europea, ¿no? En esos cuatro años, la Unión Europea creció un 10,53%, pero luego por países hay datos espectaculares. Irlanda creció un 42%, Bulgaria un 29,2%, Polonia un 23%, Francia un 8,1%, Francia. Y España solo está superada por Italia, solo un 3,7, la penúltima. La última es Italia con un 2,7. Eso demuestra un fracaso, don Aurelio, en la gestión rotundo. Absolutamente. Rotundo. Es decir, y un engaño de los medios de comunicación que colaboran en los datos reales de lo que está pasando en España. Sí. No, esto es cierto, ¿no? Todo esto que se está haciendo, todas estas políticas que se hacen con una impunidad absoluta y que se dice, ¿y cómo la gente no se mueve? Es que la gente tiene muy pocas armas de participación y para moverse cuando tiene a todos unos medios de comunicación que están haciendo un verdadero canto a los despropósitos de este gobierno. Hay cosas muy importantes que están sucediendo en España y es, por ejemplo, la educación. Hoy, por ejemplo, el suprimir y estar mal considerado en los presupuestos, pues los conciertos con la educación, en tema de educación, volviendo también a lo mismo de los discapacitados, la eliminación de la enseñanza especial en los colegios, bueno. Chicos que verdaderamente necesitan esto. Ahí se ve con lo mismo que decía don Víctor, que hay algo ideológico ahí. Claro. Entonces nos encontramos, y una prensa, una parte importante de la prensa, televisiones y otros medios, hay unos pocos periódicos que van en otra dirección, pero todos están avalando esas políticas engañando al pueblo, y entonces el pueblo está absolutamente desarmado, está en shock. Pero es que esos, 30 esos, segundos para acabar, estamos al límite del tiempo, 30 segundos justos, don Víctor. 30 segundos, voy a aportar unos datos. Sí, pues apórtelos. Que están recién salidos, que es de la coyuntura económica europea, que lógicamente nos afectan aquí. Ayer aprobó el Banco Central Europeo un incremento de los tipos oficiales del 0,75, alcanzamos ya el 2%. Otro dato, el desplome en Estados Unidos de las tecnológicas, Meta y demás, antigua Facebook. Por último, en renta fija, el desplome de los bonos, la rentabilidad que cayeron. Vemos aquí el comparativo, que tenemos aquí en pantalla. Ah, muy bien, se ve muy bien. Donde empieza, en España descendió un 0,24%. Solo ha sido superada ese descenso en la rentabilidad del bono a 10 años por Italia, que fue un 0,34%. Que tiene una deuda mayor. Vemos, en cambio, que Japón ha subido.
Bueno, pues nos vamos a despedir. Pero mira, nos vamos a despedir con una buena noticia en el medio informativo. Espero que sea. Que desde hoy Twitter tiene un nuevo propietario y entonces no va a haber, ya no se va a cortar a los que piensen distinto. Esta es la mejor noticia mundial que tiene a los demócratas de Estados Unidos, que ahora ya no tiene nada que ver con lo que eran los demócratas hace 5 o 6 años, que se han convertido en unos radicales realmente lamentables. Y a toda la falsa progresía la tienen de los nervios. Porque claro, ¿cómo van a cortar a los que digan, lleven la contraria, por ejemplo, sobre el cambio climático, etcétera, etcétera? Y dice, vamos a ver, porque luego si hay que atacarle también le diremos. Dice, no, es que esto lo hago por un bien de la humanidad. Buenas ideas, solo de la libertad auténtica podemos salir adelante. Gracias don Aurelio, gracias don Víctor, estará pronto con el barómetro. Y a ustedes que tengan una feliz semana, paz y bien.